Sean todos bienvenidos a más un webinar promovido por SoftExpert. El evento de hoy presenta un caso de éxito, destacando cómo la tecnología de la información fue fundamental para la implementación de la gobernanza corporativa en SoftExpert. Serán presentados los desafíos y las soluciones adoptadas, así como los resultados alcanzados y los próximos pasos para continuar perfeccionando la gobernanza. La presentación será realizada por José Maya, coordinador de la Oficina de Gestión de SoftExpert. Deseo a todos un buen webinar. Bienvenidos. Este webinar presentará cómo la tecnología de la información fue fundamental para la implementación de la gobernanza corporativa en SoftExpert. Este es el programa. El desafío es la parte en la cual están descritos los desafíos enfrentados por la empresa. La solución es la sección en la cual se presentan las soluciones aplicadas para enfrentar los desafíos y alcanzar los objetivos. Se presentan los resultados obtenidos con la implementación de la gobernanza corporativa. Y finalmente, la conclusión, con un resumen de que lo que se presentó, los puntos fuertes y los próximos pasos para continuar la mejora de la gobernanza. ¿Cuál fue el desafío? Algunos desafíos encontrados fueron diversidad de reglamentaciones, sostenibilidad financiera, eficacia en los resultados, eficiencia operativa, agilidad en los cambios y pensamiento preventivo. Diversidad de reglamentaciones. SoftExpert posee una presencia global, actuando en más de 30 países. Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, España, Turquía y México, por intermedio de canales y distribuidores alrededor del mundo. Para eso, es necesario cumplir reglamentaciones de cada país comprador, por ejemplo, General Data Protection Regulation. Por atender grandes corporaciones y gobiernos se requiere la adopción de prácticas anticorrupción y conformidad con las normas de compliance como ISO 37001 o ISO 19600. Además, como proveedor de TI, los clientes exigen el cumplimiento de diferentes normas, tales como ISO 9001 o buenas prácticas regidas por el GAMP 5. El gran dilema es cómo implantar sistemas diferentes sin aumentar costes para que no se quede financieramente inviable, improductivo o burocrático. Se señala que los cambios para el cumplimiento de estas normas y reglamentaciones afectan diversos procesos como compras, contratación de empleados y otros que necesitan adaptarse para atender este compliance. El desafío es implantar compliances en la velocidad necesaria, sin impactar en la complejidad de los procesos de la empresa. Cabe añadir que diferentes propósitos y departamentos se ven impactados. Sostenibilidad financiera. Hay objetivos estratégicos para el crecimiento sostenible de la empresa y en escala para operaciones en Brasil, Alemania, México, España y Estados Unidos. La empresa se encuentra en expansión de unidades en diversos continentes. En los últimos 3 años, empezó operaciones en 4 países y hasta el 2025 la previsión es tener 10 nuevas subsidiarias. Eficacia en los resultados.
Outro desafio é aumentar a eficácia e a qualidade dos processos e, simultaneamente, aumentar a satisfação dos clientes e reduzir erros dos processos. Eficiência operativa. Também temos o desafio de buscar a eficiência e a produtividade de las operaciones. Es inviable para cada nueva subsidiaria tener un nuevo sistema de gestión. Debe ser un modelo ajustado y simplificado. Los procesos y las rutinas deben ser simplificadas. Hay necesidad de facilitar la interacción con varias partes interesadas. Es necesaria la optimización de procesos, preferencialmente fundamentada en el modelo Lean Thinking para la mejora de la calidad de las entregas y reducción de los desperdicios y pérdidas de las operaciones. De esta forma, se debe aumentar la productividad para se hacer más con menos. Agilidad en los cambios. Hacer un modelo simple para gestionar cambios y mejorías del sistema de gestión de forma flexible y rápida. Es necesario adaptar el sistema y el modelo de gestión en cortos plazos para cumplir requisitos de clientes y de mercados que no estaban en la planificación estratégica. Las estrategias deben impactar positivamente para aumentar la eficacia de los cambios operativos y facilitar la implementación de medidas necesarias para el cumplimiento de los compliances. Pensamiento preventivo. Finalmente, pasar a actuar en análisis y prevención de fallos para anticipar la ocurrencia de problemas y reducir la necesidad de planes de acción correctiva que demandan más esfuerzo y recursos humanos y financieros de varios departamentos de la empresa. ¿Cuál fue la solución? Así como para el desarrollo del producto para el cual seguimos prácticas de mercado, seguimos estas mismas prácticas para los modelos de gestión aplicados sin inventar modelos aparatosos. Luego, la solución fue la implementación de la gestión de la estrategia y de los resultados, gestión por procesos, gestión de compliance, gestión de capital humano, gestão de riscos, gestão de controles internos e gestão de auditorias internas. Gestão de la estrategia e de los resultados. Se implementou la gestão de la estrategia e de los resultados com CPM, Corporate Performance Management, es decir, la gestão del desempenho corporativo. Se adotó el BSC, Balance Scorecard, e suas perspectivas com o registro de los objetivos estratégicos e seus indicadores. Sin la automación, no se lograba consolidar las iniciativas y los indicadores de los departamentos con el monitoreo estratégico. Con la tecnología, en vez de se tener horas de cálculo sin conexión y en las cuales ni todos los que deberían poseer acceso lo tenían, se tienen un portal en el cual los empleados poseen acceso y pueden consultar las metas y acciones en los casos de desviaciones de metas. El modelo resulta más visual. No hay falta de estandarización. Por ejemplo, el ingreso y el EBITDA poseen indicadores para medir el desempeño de la operación. Y con la tecnología de la información, la apuración es estandarizada, aunque la meta sea diferenciada para cada unidad de negocio. Rentabilidad de servicio es diferente de la rentabilidad de SLA de mantenimiento, por ejemplo. Los indicadores son comunes y con lenguaje único, lo que era inviable con hoja de cálculo. El mismo modelo de gráfico es seguido por todas las operaciones. Si ocurre un cambio en el modelo,
Isso ocorrerá para todas as subsidiárias. Cabe destacar que já não há e-books de indicadores, apresentações em PowerPoint ou actas em editor de texto para registrar os desdobramentos e ações oriundas das reuniões de seguimento da planificação estratégica. Estas reuniões se realizam apresentando o mapa estratégico e os dados diretamente por la ferramenta. Isto era inviável com o uso de horas de cálculo. Agora, se há alguma desviação, já se pode consultar o plano de ação com seu responsável e prazo para a resolução. Em la estrutura do scorecard ou em el mapa estratégico, se podem evidenciar as quatro perspectivas do BSC, que são financeira, cliente, processo interno e aprendizagem e crescimento. Os objetivos estratégicos foram associados a estas perspectivas, como, por exemplo, o objetivo acelerar o crescimento da carteira de clientes, que, por sua vez, possui KPIs, ou indicadores claves de desempenho, como crescimento do número de clientes no mercado nacional e crescimento do número de clientes no mercado internacional. Em las reuniões também se apresentam dashboards ou portais que contêm os gráficos e dados financeiros necessários para a toma de decisões. O BSC não foi adotado somente para os objetivos estratégicos, sino também para os objetivos de la calidad. Se criou um scorecard com uma estrutura que contém a política de la calidad desdoblada em perspectivas, objetivos e indicadores. Gestão por processos. Se implementou a gestão por processo de negócios. Se criou a cadena de valor, que é o diagrama de macroprocessos, em qual possui macroprocessos divididos em processos de gestão, de apoio e de negócio. Os processos são documentados com fluxo e demais dados e, quando automatizados, e na maioria das vezes utilizam formulário. Os processos globais, es decir, los que podem ser usados por las subsidiárias, passaram a ser diseñados em inglês, por exemplo. Nombre de processo, de las actividades, descripção de las actividades, que possui las orientações de lo que hacer em cada actividad. São todas em inglês. Já os formulários estão em inglês, pero por um recurso do sistema que é multi-idioma, enquanto para um usuário conectado em espanhol, o formulário será em espanhol. Se o usuário está conectado em português, o mesmo aparecerá em português. Actualmente, esses são os três idiomas adotados. Outro recurso muito adotado é o panel de controle, que permite rapidamente visualizar a quantidade de registros para cada tipo de processo, identificando seu status, es decir, se está em dia ou está de retraso, e, además, permite cambiar o executor de la actividad ou o plazo. Gestão de compliance. Como já temos o sistema de la calidad implementado, para o sistema de compliance e o programa de integridad se aplicaram os mesmos recursos. Por exemplo, há um controle de informação documentada, como o Código de Conduta e Ética, que reúne normas, princípios e deveres que servem para aclarar sobre as condutas esperadas por la empresa. Se implementou o canal de denúncia no sítio da empresa. As informações requeridas se verificam antes de someter a denúncia, queja ou não conformidade. Luego se garantiza a qualidade na entrada de los datos, sem a necessidade de solicitar mais informações por causa de registros incompletos, algo que é difícil
sino adoptar em formulário em el formato .doc ou formulário impresso. O processo realizar tratamento de denúncia foi mapeado e está automatizado. Asimismo, se tiene la defensoría del cliente, que registra y supervisiona el tratamiento de las quejas de los clientes. Las actividades poseen SLA o control de plazo de ejecución. Eso garantiza que quien registre la queja, por ejemplo, tenga la respuesta conveniente y en un plazo aceptable. Cabe señalar que SoftXP es proveedora y los clientes exigen plazo para la resolución de las quejas o no conformidades. Entonces, queda claro que la tecnología ayuda en este control de plazo de ejecución de actividades, sean de quejas, denuncias, no conformidades internas o de terceros. Porque, allá de notificar el responsable por la ejecución, también alerta cuando vence y permite el monitoreo por intermedio de portales, lo que sería muy difícil si fuera realizado con hojas de cálculo. Además, con el portal se hace el análisis crítico de los incidentes y problemas que más ocurren y cuáles incidentes tienen más reincidencia. El portal permite visualizar si hay un aumento o una reducción en la cantidad de quejas. Se puede comparar cómo está la operación de México con la de Brasil. De este modo, cuando se identifica una reducción de quejas o no conformidades en Brasil, las acciones pueden ser repetidas para las demás unidades y se acompaña si estas acciones fueron eficaces o si es necesaria alguna medida complementaria para revertir la situación. Gestión de capital humano. Se implementó la gestión del desarrollo humano para se obtener eficacia y eficiencia. Se hacen necesarias competencias y capacitaciones para apoyar la innovación y los cambios. Se hizo una concienciación y capacitación sobre gestión de riesgos y de la política de riesgos para los dueños de los riesgos, que fue debidamente registrada en el sistema de capacitación. La transferencia de conocimiento fue transformada en un curso. Se creó la capacitación búsqueda por la eficacia en los cambios, sobre el riesgo de que un cambio no logre su objetivo. Se creó un recorrido de capacitación que contiene la capacitación sobre gestión de riesgos y política de riesgos, el curso búsqueda por la eficacia de los cambios y los cursos de configuración y operación del sistema de riesgos. Curso y recorrido disponible en portal de alumno. Los cursos y el recorrido están disponibles en el portal del alumno. Además, no puede faltar la comunicación interna. Se expusieron los carteles en los muros y en el portal de la calidad. Gestión de riesgos. Se implementó la gestión de riesgos empresariales. Se mapeó el proceso gerenciar, gestionar riesgos. Con las actividades para identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos. Como cualquier proceso, este posee indicadores, documentos y sus propios riesgos. La política de riesgos fue establecida incluso conteniendo allá de la política orientaciones para identificación de los riesgos, criterios para análisis y evaluación, respuestas a los riesgos y orientación para tratamiento o acción indicada, y etc. Además de tener los criterios de impacto y probabilidad definidos en el documento,
política de riesgos, também há en el sistema detalles del método de la evaluación, lo que facilita la clasificación de los riesgos en el sistema. Los riesgos fueron clasificados de acuerdo con las características de su campo de actuación en los siguientes tipos: estratégicos, de negocios, operacionales o operativos, y de compliance. Por ejemplo, los riesgos estratégicos son aquellos que pueden influenciar el alcance de los objetivos estratégicos. Se derivaron de la matriz SWOT y de los objetivos estratégicos. Los riesgos de negocios abarcan las actividades primarias de la cadena de valor. Son los riesgos asociados al cumplimiento de los requisitos de clientes y de las demás partes interesadas y de los requisitos relacionados a los productos y servicios. Los riesgos de negocios derivaron de los objetivos para cumplir los requisitos de las partes interesadas. Los riesgos operacionales o operativos están asociados a la posibilidad de la ocurrencia de pérdidas de producción, activos, clientes o ingresos resultantes de fallos de procesos, personas y sistemas, así como de eventos externos como los desastres naturales, fraudes y huelgas. Los riesgos operacionales o operativos son oriundos de los procesos. También derivaron de los objetivos de la calidad. Riesgos de compliance son los que están relacionados con la falta de habilidad de la empresa en cumplir la legislación o regulación externa aplicables al negocio y las normas internas. Son resultantes de la aplicación de la legislación laboral, tributaria y fiscal referentes a relaciones contractuales, regulación de mercado y de prestación de servicios y demás leyes. Para los riesgos de compliance, se consideraron los riesgos derivados de los objetivos en cumplir las leyes, reglamentaciones, código de conducta y ética y demás normas. Con el propósito de garantizar que la gestión de riesgos sea eficaz y que apoye el desempeño organizacional, se puede medir periódicamente el avance obtenido en relación al plan de gestión de riesgos o evaluar la eficacia de las acciones del tratamiento de riesgos considerando el riesgo medio. Para el monitoreo de los riesgos y de las oportunidades, se hace el acompañamiento por el riesgo medio organizacional de los macroprocesos y de los procesos. El propósito es acompañar si el riesgo medio baja, lo que caracteriza que el tratamiento está logrando éxito, disminuyendo el nivel de exposición al riesgo. El monitoreo hecho en 30 de mayo, el riesgo medio organizacional era 11, por ejemplo, clasificado como medio. En 14 de noviembre continuaba clasificado como medio, pero era 9. Gestión de controles internos. Se implementó la GRC, que es Gobernanza, Riesgos y Compliance, enfocando también en controles. Hay un portal que presenta la cantidad de riesgos por tipo. También presenta la cantidad de controles, identificando si son detectivos o preventivos y si están implementados, parcialmente implementados o no implementados. También hay una consulta guardada que presenta la lista de controles.
Para los controles internos se hacen pruebas de controles, incluso indicando el número de muestras para cada prueba. Se hacen las pruebas basándose en checklists que deben ser rellenados. Gestión de auditorías internas. Las auditorías son programadas, planeadas, preparadas, ejecutadas, reportadas y monitoreadas. Hay comunicación de la agenda y de los resultados conforme el plan de comunicación. También están considerados los riesgos, como por ejemplo indisponibilidad de recursos, que en el caso es la falta de auditores internos, el número de auditores internos y el número de auditores internos de departamento que no sean de la oficina de gestión son monitoreados para garantizar la independencia, que es uno de los principios de la auditoría interna y un balanceo adecuado para evitar sobrecarga en un auditor o un departamento. De la misma forma fueron mapeados los riesgos de descumplimiento de plazos y de ineficacia en la comunicación interna. Se programaram para os meses de novembro, dezembro e janeiro as auditorias integradas multirreglamentárias, neste caso, considerando en el escopo la norma ISO 9001, la norma ISO 19600 y la Regulación General de Protección de Datos, GDPR. Ahora es el momento para ver cuáles fueron los resultados obtenidos. Prácticamente en todos los ítems evaluados, SoftExpert estaba por lo menos en un nivel inferior y después de la implementación de las soluciones logró mejora. Mejora en la madurez de la gestión estratégica. Líderes involucrados en la gestión de cambios. Los líderes hablan de los valores en la de la empresa, el mapa estratégico y el plan de indicadores están completos. Los empleados conocen la misión, visión y las metas de la planificación estratégica. Gestión orientada al cliente. Por estos motivos, la gestión estratégica fue considerada en el tercer nivel de madurez. Mejora en la madurez de la gestión de procesos. De acuerdo con el nivel de madurez de gestión de proceso de la OMG y evaluación realizada, SoftExpert adopta procesos estándar, mediciones y capacitaciones para ofertas de productos y servicios. Obtuvo crecimiento de la productividad y posee eficacia en la automatización. Por eso, puede ser considerada en el tercer nivel de madurez de gestión de procesos. Mejora en la madurez de compliance. La empresa está en el nivel 3 de madurez de compliance porque los controles y procedimientos de compliance están documentados y estandarizados en toda la empresa. Existe el comité de compliance. Hay el Chief Compliance Officer, que es otro empleado con responsabilidad diaria por el sistema de compliance. La organización tiene procesos formales para comunicar las políticas de compliance. Se producen constantemente revisiones. El monitoreo del programa de compliance cubre los riesgos relevantes. Además, este programa está documentado. Mejora en la madurez de la gestión de capital humano. En cuanto a la gestión de capital humano, ella pasó a encuadrarse en el nivel 3 porque posee
desarrollo de grupos de trabajo, prácticas basadas en competencias, desarrollo de carrera, planificación de la fuerza de trabajo, análisis de competencias, capacitación y desarrollo, y comunicación. Mejora en la madurez de la gestión de riesgos. Las evaluaciones de riesgos integradas en toda la empresa y la comunicación de los principales riesgos estratégicos para la dirección hacen que la gestión de riesgos se clasifique en el tercer nivel. Mejora en la madurez de controles internos. De acuerdo con los criterios de la Federación Internacional de Contadores, los controles internos se encuentran en el nivel 4 de madurez, porque el control interno y la gestión de riesgos están integrados al sistema de gestión. Mejora en la madurez de auditorías internas. La auditoría interna está en el tercer nivel de madurez porque posee proceso continuo, reducción de los gastos indirectos, capacidad de correlacionar datos en transacciones complejas, auditoría anual con 100% de cobertura al alcance programado. Mejora en la madurez de la gobernanza corporativa. De acuerdo con los siguientes criterios: liderazgo capaz de priorizar estrategias a corto plazo, diversificación de la responsabilidad de la toma de decisiones entre los líderes y en los niveles apropiados, los procesos para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas se definen, pero todavía se utilizan de manera inconsistente. La información sobre las decisiones y el proceso de toma de decisiones solo se comunica internamente. La tecnología se utiliza repetidamente para proporcionar informaciones precisas y oportunas para quienes adopten el proceso de toma de decisiones, es decir, un líder o gestor. Soft Expert puede ser encuadrada en el nivel 3 de madurez de gobernanza corporativa. Conclusión. Mentalidad de transformación y cambios. Sin el uso de la TI para mejorar la gobernanza corporativa, muchos objetivos no habrían sido alcanzados. La mentalidad de transformación y cambio organizacional está implementada de forma sistémica y periódicamente se la revisa para alcanzar un nuevo nivel. El pensamiento correctivo del empleado bombero, es decir, que solía solucionar problemas, poco a poco cambió para pensamiento preventivo. La actuación se enfocaba en acciones correctivas para las no conformidades registradas en las auditorías internas y oportunidades de mejoras registradas por los empleados. Además, se tomaron acciones de contención para corregir las desviaciones en reuniones periódicas y análisis de producto no conforme o de monitoreo de proceso. Las desviaciones más comunes se identificaron. Después de análisis de causas, se llevó a cabo la ejecución de acciones correctivas. El enfoque no estaba en la prevención, lo que estaba consumiendo mucho más recursos para mantener el sistema de gestión. Hoy, con la percepción de la eficacia de las acciones de tratamiento de riesgos para mitigación o eliminación de esos riesgos, los profesionales que actúan con mentalidad para evitar los riesgos y problemas, esto ha cambiado. Además, perfeccionar el modelo de excelencia en gestión cada año ha sido nuestro norte. En esta jornada todavía hay algo que hacer y los próximos pasos para mejorar la gestión estratégica son:
garantizar que a estratégia se desdobre a niveles mais baixos de forma sistemática. Asegurar a alineação entre as metas personales e a estratégia. Proporcionar que recursos humanos esteja alinhado com as necessidades estratégicas. Estabelecer uma oficina de gestão estratégica. Propiciar estratégias enfocadas a largo plazo. Aplicar continuamente estratégias que respondam rapidamente às oportunidades competitivas e ameaças. Estes são os próximos passos para melhorar o critério estratégia. Os próximos passos para melhorar o critério clientes são: já temos um processo para avaliar a satisfação do cliente, em análise e o monitoreio do NPS, Net Promoter Score, de produto e para o tratamento de queixas. Já temos algumas métricas sobre o êxito do cliente, mas há melhoras a ser implantadas em lo que se refere à gestão do êxito do cliente ou Customer Success. Enquanto ao liderazgo, os próximos passos são garantizar que as decisões se tomem de forma dinâmica e a alta velocidade, es decir, que se tenha agilidade em las decisões. Aplicar estilo de liderazgo enfocado em atividades de experimentação e resolução de problemas. Para melhorar o critério de excelência força de trabalho, será necessário adotar mentoring de forma sistemática, gestionar a capacidade organizativa, implementar a gestão de desempenho em toda a empresa, propiciar o empoderamento de los grupos de trabalho. Os próximos passos em relação com os critérios operações são explorar os benefícios de la estandarização, garantizar processos estables, definir e implementar o apetito ao risco, realizar auditoria de los controles, implementar o CSA Control Self-Assessment, adoptar planos de contingência e procedimento de escalonamento, gestionar riesgo de negócio basado no modelo de ROI, adotar regras de transação em tempo de execução com monitoreo de condições, variáveis e eventos, aplicar controles internos preventivos que interrompem as transações em tempo de execução. Os próximos passos para o critério resultados são proporcionar resultados predecíveis, assumir riscos calculados para uma vantagem competitiva. Os próximos passos para melhorar o critério medição, análise e gestão do conhecimento são implementar gestão de reutilização, garantizar monitoreio, medição de riscos em toda a empresa, preferentemente com a adoção de indicadores clave de riscos. Les agradeço enormemente sua atenção. Em nome de SoftExpert, agradeço a presença de todos os que participaram em este evento. Se você tem alguma pergunta sobre o tema, entra em contato com o apresentador a través de seu correio eletrônico. Visite nosso sitio web em www.softexpert.es e tenha acesso a outros webinars, e-book e artículos sobre este tema. Conozca também as soluções de SoftExpert para gestão de la excelência, automação e mejora de processos de negócio, conformidade reglamentária e governança corporativa. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.